Bueno, en el día de hoy estamos inaugurando nueva tecnología dentro de nuestro hospital. En este caso se trata, con la invalorable colaboración de las damas que nos acompañan tanto en el quehacer de este hospital, la cooperadora que trabaja incansablemente, hemos podido lograr comprar dos equipos que son excelentes a nuestro entender y que nos ayudan muchísimo en la función. En este caso es un monitor multiparamétrico que, como la palabra lo está diciendo, mide múltiples parámetros. Generalmente funcionan en signos vitales, ya sea en presión arterial, frecuencia cardíaca, control de la presión del oxígeno, en fin, todo lo que hagan a la esencia de la vida de ese paciente. O sea que una vez conectado en un paciente internado va a poder medirse el electrocardiograma en forma continua, la presión parcial de oxígeno, la frecuencia cardíaca, latidos cardíacos, presión de oxígeno, frecuencia respiratoria. Entonces creo que es un adelanto bastante importante para nuestro hospital. En el otro caso es una bomba de infusión continua, que es una bomba que se utiliza de acuerdo a los parámetros hoy vigentes, que uno tiene que trabajar con personas donde se debe dosificar en forma exacta la cantidad de gotas que deben pasarse por minuto. Es una computadora en pequeño donde va a ir pasando lo que el médico específicamente le brinde la información. O sea, si debe pasar tantas microgotas, pasan tantas microgotas. También es otro adelanto muy importante para ir complementando y no quedarnos atrás en cuanto a tecnología se refiere, ¿no? Generalmente uno siempre va de atrás, pero bueno, tratamos de no quedarnos en el camino. Una cosa muy importante que también tendría que decir, que yo no sé si la gente está en conocimiento de lo que significa la cooperadora en el trabajo del hospital. Por eso que me interesaría de sobremanera ver alguna forma, y para eso he pensado de dejar a alguna persona en mesa de entrada para poder asociar a la cooperadora, porque con un pequeño aporte el beneficio es enorme. La cooperadora trabaja todo el año en beneficio del hospital. Yo realmente, a pesar de tantos años estar acá adentro, me quedo sorprendido día a día, porque no se guardan nada para ellos. Es todo en beneficio del hospital. Entonces sería muy bueno que con un pequeño aporte la gente sea capaz de asociarse a esto. Se paga una muy pequeña cuota mensual y eso redunda en el beneficio de todo el hospital. Precisamente estamos en aras de conseguir un ecógrafo de última generación, ya que tenemos la posibilidad de tener un cardiólogo infantil. Entonces, tener la posibilidad de que ese cardiólogo pueda hacer ecocardiogramas, que sería un adelanto gigantesco para Maipú. Ahora, todo se hace con plata y el ecógrafo es caro, pero también hay recursos para generar a la compra de eso, y la cooperadora también está dispuesto, pero se necesita tener más asociados. O sea, se necesita tener gente que se pueda anotar en la cooperadora del Hospital de Maipú. Así que eso es un pedido que le hago específicamente a la gente, ¿no? Que muchas veces pagamos la sociedad de un club, y con esto, que es muy ínfimo lo que se aporta, es muchísimo lo que se puede recaudar. Yo, en nombre de la cooperadora, la señora presidenta no puede estar, está de viaje fuera de Maipú, Mari Moreto. Entonces nos encargó a las que podíamos venir, algunas no vienen porque trabajan, no tienen sus cosas particulares. Y bueno, vinimos nosotras en representación de la cooperadora. Nosotras trabajamos desde ya. La comunidad siempre responde, ya sea en las alcancías, de socio, como dice el doctor, pero siempre estamos pidiendo más, porque en realidad es para acá. Todo lo que se puede comprar en bien de para toda la comunidad que se atiende acá, que es lo único que tenemos en Maipú. Así que bueno, nosotros siempre estamos pidiendo, tenemos una cobradora excelente, que es la hermana de Mabel Albaitero, Esther Alonso, que cobra, que hace socio. Nosotras también invitamos, hemos hecho muchas, o sea, boca a boca, sirve. Esto que dice el doctor también es muy importante. Nosotros, bueno, ya les digo, tenemos las alcancías, está la rifa en la calle. Ahora próximamente tenemos un bingo en mayo, que es a beneficio del Rotary, de la cooperadora del hospital y Juntos por la Vida. O sea que también eso suma. Siempre estamos sumando y hay donaciones de gente, gente del Consejo Deliberante, gente particular, que pasa por acá y hace sus donaciones. Tenemos la tesorera, que es Mabel Albaitero, Hilda López, que está con el tema de los socios, que a veces no pueden venir por su trabajo, pero bueno, nosotros estamos dispuestas, nos repartimos el trabajo, cuando podemos venimos, o sea que colaboramos en todo lo que podemos. Tenemos siempre algunos que sumamos a la comisión,
siempre se renueva en mayo. A veces somos siempre las mismas, porque bueno, pero algunas siempre se suman. Así que invitamos a hacerse socio, como dice el doctor. Y bueno, y esto... ¿Dónde pueden dirigirse para hacerse socio? Sí, ¿con algún teléfono? Sí, Hilda López tiene 421-100. Yo les puedo dar mi celular, 155-12-6. Bueno, pero mejor sí. No confundir. Bueno, bueno. Con un solo número, bueno. 421-100 es bien fácil para sí, 421-100 es Hilda López. Siempre perfecto. La van a encontrar mediodía o a la noche. A veces nos llaman, porque cuando ven esta nota, que nos han llamado para hacerse socio. Bien. Y también mucho el boca a boca. Invitar. Bueno, yo quiero agradecer a la cooperadora, al director del hospital y a toda la gente que realmente de esta patología que hace que nuestra terapia intensiva se ponga a la altura de otras terapias intensivas de la Argentina. Realmente lograr todo esto hace que nuestro hospital vaya creciendo no solamente en recursos, como decía recién el doctor, que vamos a tener el ecógrafo que tanto lo viene pidiendo y está ahí trabajando con el secretario de salud, sino también todo esto que realmente parece que no son cosas importantes y son importantes para el manejo, obviamente, del enfermo cuando entra en terapia intensiva, obviamente para las enfermeras, porque obviamente esto le da una información al instante. Así que agradecerle a la cooperadora por todo el apoyo que venimos teniendo últimamente, obviamente por todo lo que van aportando, obviamente a toda la comunidad, porque sin ellos ustedes como cooperadoras no pudieran funcionar. Y bueno, agradecer a todos por estar acá y obviamente a seguir trabajando en mejorar todo lo que el hospital nos va brindando. Gracias.